Ya. Buenas noches, otra vez, buenas noches. Nada, me tuve que mover por la conexión. Jessica Larios, Jessica López, ¿cómo estás, Jessica? Ahí está el movimiento 19 de abril Ticuantepe, está Hugo, una de las personas, uno de los líderes del tranque del kilómetro 14, está una de las coordinadoras. O la líder de Corinto está presente, está Jacqueline Muñoz. Está bien, me gusta que estén ahí. Se está conectando la gente. Deberían de conectarse siempre, todos los movimientos 19 de abril. Siempre que estoy haciendo un live yo, deberían de conectarse todos. buenas noches a todos, dice Hugo. Nada, estaba viendo y siempre me gusta decir esto porque yo no, aquí no se trata de inventar, aquí no se trata de venir y decir de que esto lo miro solo yo. No, ustedes lo están viendo. Todos nosotros estamos viendo lo que está pasando. Yo tengo días de estar diciendo de que esto se va a poner peor, de que la cacería no va a parar. Tengo días, saludo Rommel López, ¿cómo estás Rommel? Qué alegre que están ahí. Y este live no va a demorar mucho. Si quieres participar, Rommel, avísame, me mandas ahí la solicitud y te conecto. Porque a mí me gustaría oír si yo soy el que estoy loco, si yo soy el que estoy, el crucero está presente, la gente valiente del crucero que estuvo. En el tranque del crucero, aquí está presente una de ellas. No podemos decir, Carlita, hola, ¿cómo estás, Carlita? Otra vez. La Yamilet, gente que. Ay, déjeme saludar también a José. José trabajó conmigo en algún momento en Axido, y me acuerdo, y ahí tengo contacto con él, siempre preguntando qué es lo que está pasando. A Jensi, ¿cómo está Jensi? A doña Marta Centeno. Nada, yo lo que lo, el día de hoy, y tengo días de no estar en Facebook Live, pero el día de hoy es demasiado porque a Francisco Hernández, frente a su mamá, independientemente de la razón que haya sido, porque Bayardo Hernández, ¿cómo está? Tengo varias informaciones del por qué lo llevó a traer la policía. No me importa, yo lo que miro es que la policía, un excarcelado más, lo llevó a traer a su casa y le metió tres balazos. Uno en el tórax delante de la mamá y aún así se llevan al hermano. También estamos viendo, fíjense bien, y vamos a repetir, el día de hoy se llevaron a dos muchachos de Nindirí, a dos muchachos. Dejen ver, quiero ver algo. Y miramos muchas organizaciones y vamos a hablar de organizaciones que estamos. Como el Movimiento Nacional 19 de Abril, como el Movimiento Campesino, como las articulaciones sociales. Y vamos. Ah, muy bien, hermano. Un poquito consternado. Saludos a todas las personas que te siguen en tu programa, en este Facebook. ¿Sí te escucho bien? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Creo que está mala tu señal, porque las personas me escuchan a mí, pero a vos se te oye, you're Oh, breaking up será un badly. poquito la señal. Lo intentamos, se ve pausado tu imagen. Sí,
Seguí hablando, ahora sí te hablo, escucho. Te vuelvo a... Oh, ok. No, un poco consternado con la situación de Nicaragua. No, estamos no, no. acá, seguí nosotros siempre en este pendientes. Momento. Sí, estamos consternados con la situación de Nicaragua, con nuestros hermanos, las personas que aún están presos. Siento que están bastante olvidados y esto no debería ser así. Me gustaría que la Alianza Cívica saque por lo menos un comunicado diciendo cuántos presos exactamente tenemos allá adentro, porque la lista que yo he visto han salido de personas como movimientos como el tuyo, pero no tenemos los nombres, no tenemos con exactitud cuántos son. No tenemos la lista de cuántos perdidos, que obviamente, pues esperemos que no, pero muchos han desaparecido también. No tenemos la lista de toda esta gente. Y no somos animales para que no nos tomen en cuenta. Hay mucho trabajo que hacer por allá. Y si la Alianza nos está representando, de momento, pues tiene que tomar el toro por los cuernos de un solo, en todo sentido. No solo es la parte política. ¿Hello? ¿Me escucha? Sí, mira. Mira lo que te voy a decir. Sí, aquí estoy, te escucho. Sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Mira lo que te voy a decir. Nosotros tenemos meses de estar diciendo, Rommel, de que las cosas tienen que hablarse de una manera transparente. Ya a 16 meses que comenzó el levantamiento cívico y pacífico de manera espontánea, porque no hubo una cabeza que lideró el levantamiento, fue el pueblo de manera civil. Se está cortando. Sí, no se escucha. Sí, pero tu imagen... Yo te escucho. Ahora ¿me escuchás? Sí. ¿Ahora me escuchás? Ok, entonces yo estoy viendo de que si la lucha fue de manera cívica y pacífica, hoy día hay muchos... aparecieron líderes de la nada. Aquí hay políticos viejos, aquí hay políticos que no han hecho absolutamente nada por sacar a Daniel y ahora quieren aparecer al frente o a la cabeza como punta de lanza de la lucha. Yo no estoy de acuerdo en que esas personas que quieren liderar el día de hoy se quieran poner y autonombrar porque tengan el capital o los recursos económicos para poder viajar a Washington o a sentarse en CNN o en Univision, y eso no lo va a hacer a ellos que sean las partes que representen al pueblo en cualquier posición política. Pero te voy a responder lo que vos estabas diciendo. Vos decís que nosotros no somos animalitos y que nos deberían de dar espacios para... que nos deberían de informar de lo que en realidad está pasando con los presos políticos. Cuando nosotros salimos junio 10 y junio 11, quedaron 89 presos políticos. Yo me he comunicado con la señora, mamá de Francisco Jiménez Rayo, un muchacho que lo capturaron el 23 de julio del 2018, acaba de cumplir 13 meses, un año y un mes más, y todavía está preso. Me he comunicado con la mamá de Marco Garay, me he comunicado con
la familia de Vigardi Midori, y todos estos son muchachos que salieron de una marcha, los detuvieron y todavía están detenidos. Tengo entendido que el último dato, y me lo pasa el comité, y no se llama Comité de Presos Políticos, ahora se llama la Organización de Madres que Aún Sufren, habían 138 presos hasta el viernes pasado. 138 detenidos, sin meter a los dos que se llevaron el día de hoy de San Judas y sin meter a los dos que se llevaron de Nimbirí. Pero todos nosotros estamos viendo en las redes todos los días asaltos, muertes, detenciones, asedios, pero nadie dice nada. Los que se autonombran líderes y que quieren representar al pueblo no dicen nada. Entonces, para comenzar, yo no me siento representado por ellos. Pero si hay gente que cree que ellos pueden representarlo, ¿por qué no le exigen a esa gente que se pronuncien? Y un dato muy importante, Julio, que además que hay muchas personas presas desde que empezó el 19 de abril, hay mucha gente arrestada. No sé si te acordarás ¿te acordás el caso de Daniel Ortega que violó a una muchacha? Abusó de una muchacha joven. Y el hermano lo metieron preso, creo que fue el año pasado. Todavía hermano, está preso. Hay mucha gente sí. Como él. No, eso es viejo. 20 eso años. ¿Cuánto tiene? Eso es viejo. Está el caso de ese muchacho, del hermano de la mujer esta, de que fue abusada por Daniel. Está el caso, que ella lo denunció en Univisión. Está el caso de Marvin Vargas. Marvin Vargas es un cachorro que anduvo en el Servicio Militar Patriótico y ya tiene 8 años de estar metido en la prisión, simple y sencillamente porque él pidió que se cumplieran los acuerdos que el gobierno sandinista había firmado para los cachorros de Sandino, que fueron los que ellos fueron enviados por el mismo Daniel Ortega a pelear en la guerra de los 80 contra de la contrarrevolución. Sin embargo, ahí lo tienen preso, y es lamentable que los mismos cachorros de Sandino, la misma gente que anduvo con ellos, no diga nada, que lo hayan dejado solo, porque eran un montón, eran 10.000. Ahora, 15, otra cosa, 000. Julio, estamos peleando por tener libertad de expresión en Nicaragua. Si estamos peleando por tener libertad de expresión, quiero que el pueblo y personas como tú que han vivido afuera, que los que vivimos en Estados Unidos y sabemos qué es la libertad de expresión. Libertad de expresión es, por ejemplo, cuando un presidente, aquí lo desnudan antes de ser presidente, le sacan todos los trapitos al sol. Y eso se llama democracia. O sea, si ustedes salieron a la lucha y salió espontáneamente, salió todo el pueblo, ¿por qué no pueden criticar a lo que no les guste? Y ahora muchas personas le llaman sapos azules y blancos. Eso no es justo. O sea, ustedes pusieron el pecho y la vida. Por favor, tenemos que ser más conscientes cuando hablamos de criticar a un hermano que puso su cuerpo. Tenemos muchos muertos, tenemos muchas personas que son heridas, muchos balaceados que conocí en Costa Rica, en Panamá y en El Salvador, e incluso los que han venido a Estados Unidos. Entonces, después que tienes un balazo, me dices que no puedes criticar algo que no te gusta. No estoy de acuerdo. O sea, de eso se trata. Mira, vos estás tocando un punto que es muy importante, y voy a aprovechar para darle un mensaje a las personas que me tildan de sapo, de infiltrado, simple y sencillamente por comunicar lo que yo veo. Lo que pasa es que hay gente que lo mira y no lo dice. Al contrario mío, yo me siento con toda la autoridad moral. Primero, porque salí a las calles. Segundo, porque me autofinancié. Tercero, porque perdí amigos muertos. Estuve preso y tengo toda la autoridad moral para levantar la voz y decir lo que no me parece que esté
lo que está incorrecto o lo que está correcto. Entonces, venir y decir que miro muchas organizaciones, pero varias organizaciones, no una, varias, que están llamando a la unidad, pregonan unidad y no están haciendo nada por la unidad. Es simplemente faranduleo, querer estar llamando la atención, estar posteando en Facebook y que me fui a reunir con fulano de tal en Chinandega, en Matagalpa, en Jinotega. Eso no está abonando en este momento cuando hay muertos, cuando hay represión, cuando hay asedio, cuando hay heridos y cuando hay presos. No existe buena voluntad de nadie para crear la verdadera unidad. Y decir las cosas de esta manera te tildan de infiltrado. Y no se trata de eso, Rommel. Se trata de que yo ya estoy cansado de ver lo que está pasando y que todo el mundo se quede simplemente posteando, dándole like a algo en Facebook. Y te voy a decir una cosa. Esto que te voy a decir es muy importante. Si aquí desapareciera Facebook, se acaba la lucha. Incluso me recordaste que cuando empezó esta lucha, miraba todos los videos que venían y los en vivo y de lo que estaba pasando. Incluso mandé un mensaje a Zach, el dueño de Facebook. Le dije yo que las redes sociales, por Facebook, nosotros habíamos podido demostrar lo que estaba pasando en Nicaragua. Si no hubiese, esta es una buena fuente de información ante el mundo, cuando se usa de buena manera, ¿verdad? Pero te quería comentar acerca de la alianza. Es bueno que el pueblo sepa qué estrategias tiene la alianza a largo plazo, a corto plazo, porque estoy estudiando un poco la situación crítica en Nicaragua, la economía. Sabemos que somos todavía un país del tercer mundo, desgraciadamente. Por ejemplo, ese paro vehicular, el 18% de la población tiene carro solamente. ¿En qué momento la población va a poder participar? Sí, hay otro dato muy importante y esto sería regresarnos un poquito, pero te quiero, yo hago una pregunta, voy a hacer dos preguntas. La primera pregunta es esta. A mí me encantaría que se pregunten quiénes caímos presos, quiénes tuvieron que salir al exilio y quiénes se quedaron negociando. Ahí te vas a dar cuenta de algo. Pero también, si la alianza y la empresa privada, el COSEP, el MRS, la UNAP, que son todos ellos los mismos, dicen que el paro nacional es solo una herramienta y no es la solución, entonces, ¿por qué han llamado a un día de paro? ¿Cuál es la payasada de llamar a un día de paro si no es una solución? ¿En qué afecta? Lo que no compraste ayer, lo compraste hoy. Desgraciadamente, a esta... ¿Sabes lo que hace un paro nacional de un día? Un paro lo que hace es que el día anterior se compre y se venda lo que no se va a vender en 3 días. Y ahí más bien gana el régimen, ahí más bien gana el gobierno. Siguen alimentando a los paramilitares, siguen alimentando a la policía. Yo llamo en este momento, y lo tengo que decir, porque ya me cansé de ver cómo el día de hoy a Francisco Hernández le pegan 3 balazos delante de su mamá. Cómo a Jaime Navarrete se lo llevaron y está muriéndose en la 300. Cómo Eduard Lacayo, la mamá, sale llorando, diciendo que están envenenando a su hijo. Ya me cansé. Entonces, vamos a pedirle a Medardo, a la Irlanda, a Félix Maradiaga, a todos los movimientos que estamos pregonando unidad, a que se decidan y que se definan ya. Aquí no es cuestión de estar solo viendo y haciendo reuniones. Aquí es cuestión de tomar cartas en el asunto ya, porque nos van a desaparecer uno por uno. Nos van a echar preso otra vez.
Y ya no hay o qué hacer. Yo me levanto todas las mañanas pensando en cómo hacer para convencer a la gente a que aquí Y tenemos hasta que da hacer miedo algo agarrar el ya. teléfono en la ¿Cómo? mañana porque no sabes qué es lo que vas a abrir. Me están diciendo de que el canal 12 está informando que Francisco Hernández falleció. No lo puedo corroborar yo porque estoy aquí. Si alguien se puede estar, puede revisar esa noticia, háganlo. Sería muy lamentable, aunque para la alianza, como dice Jessica, así es, estamos cansados de esperar acciones. Jessica es líder del movimiento 19 de Abril La Concha, y cuando yo te digo que es líder, es porque yo moví mis pies y llegué hasta el tranque de La Saludos a Concha. Jessica. Yo fui al tranque del San Marcos, yo fui al tranque de Ticuantepec, que aquí está Hugo Morales. Sí, entonces yo conozco y toda esta gente me conoce porque yo fui. Y bueno, es más, lo dijo Juan Sebastián Chamorro aquí en Costa Rica. Él mismo dijo, yo sé, Julio, que a vos te cuesta la lucha porque estuviste en los tranques. Entonces no lo digo yo, lo sabe la gente. Y entonces, cuando a vos te cuesta, y me van a disculpar, pero a mí me cuesta esta mierda, hermano, yo perdí mi familia. Y todavía tengo problemas con mi madre, que está enferma, y rogándome que no aparezca en público en Managua, porque tiene miedo que me agarren. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que utilizar esta herramienta, que es la que todo el mundo utiliza. Te entiendo, te entiendo, te entiendo el sentir. Saludos, Vanessa. Te entiendo Vanessa, el ¿cómo estás, sentir Vanessa? y estamos con ustedes en verdad. No te creas que aunque no hemos estado allá, nos hemos pegado buenas desveladas también esperando, enviando, cocinando. Hemos hecho pues cabildeando sin ser políticos, pero haciendo de todo para meter presiones, haciendo lo que se puede. Julio, quiero que el pueblo no se desanime porque el día que suelte esa cuerdecita, que es la que mantiene la lucha. Ese es el día que nos vamos a caer. El día, vos dijiste algo muy importante, y aquí está Vanesita. Vos dijiste, deberían de tomarnos en cuenta e informarnos por lo menos cuántos presos hay. Te voy a decir una cosa. Yo puedo dar fe, y aquí está Vanessa. En ese momento no te conocía, pero aquí hay gente, y lo tengo que decir abiertamente porque no tengo nada que esconder. Cuando los tranques, cuando las manifestaciones, las protestas, las grandes marchas que habían, las personas que ayudaron a que se dieran las marchas, a comprar banderas, a pagar el audio, a comprar gorras, a comprar camisetas, a comprar pólvora para los morteros, fue el exilio, fueron ustedes. Por eso, para mí, es muy importante darle e informarle y mantenerlos al tanto. Porque ustedes son las personas que ayudaron a que la lucha se diera. Ustedes se desvelaron, dejaron de pagar los biles de su Hubieron casa. Yo muchas siempre lo separaciones debo decir. también, por Ah, estar pero si a... pendiente. Hubieron divorcio. Sí. Imagínate, hermano, yo pasé por ahí. Es más, a mí no me da pena decirlo, yo estoy solo porque... Yo tuve un momento y lo dije antes de que yo cayera en enero. Yo tuve un problema, Rommel, de que a mí me dijo mi familia. Y Antonio Rojas, que está ahí, tipitapa, siempre en la lucha, me conoce y él sabe muy bien que no estoy mintiendo. Yo me acuerdo perfectamente cuando a mí me dijo la muchacha que era mi esposa: o seguís en eso porque yo ya tengo miedo, o nos separamos. Y yo le dije: bueno, no, te vas porque andate, porque yo voy a seguir en esto y aquí estoy. Caí preso, salí. Quisimos intentarlo y aquí estamos. No funciona porque yo voy a seguir en esto. Y voy a seguir porque después de ver de cómo están matando a la gente, cómo están echando preso, yo no me voy a quedar callado. Y si voy a ser la piedra en el zapato de todo el que esté haciendo algo malo, lo voy a hacer. Ya estoy cansado, puse hoy. Yo escribí hoy desde el profile de Julio. Ya estoy cansado de... Tuve una plática vía WhatsApp con Juan Sebastián Chamorro y solo me dice, ahí vamos a hablar, ahí vamos a hablar. Porque yo llegué a un momento en que, está bien, si aquí nos vamos a sentar a hablar
con todos los sectores, los movimientos 19 de abril, los movimientos juveniles, los médicos, los doctores, los abogados, el movimiento campesino, las articulaciones sociales, los comerciantes, los costeños. Entonces todos nos vamos a sentar a hablar, pero en igualdad de condiciones. Pero no pasa ni la Violeta Granera, ni Juan Sebastián Chamorro, de simplemente decir, ahí vamos a hablar. A mí no me importa un cargo político. A mí lo que me importa es que la lucha mantenga la misma trayectoria que iba. Una lucha donde el pueblo pide cambio de gobierno. Y si para que haya un cambio de gobierno tiene que haber un paro nacional, pues vamos a apoyar el paro nacional. Pero al ver de que las Madres de Abril, qué importante, Mandy, las Madres de Abril que están sufriendo, las madres que se les murieron los hijos, y los mataron, perdón, y las madres que tienen hijos en la cárcel. Pero ahí, Julio, ahí te voy a decir una cosa. Todos estos sectores tienen que estar que en un pueblo de 6 millones de habitantes, el pueblo tiene que comenzar a salir y decidir quién quiere que sea su representante, qué le van a permitir y qué no van a permitir. Es hora de que la gente decida, porque si estamos luchando con esto del dedazo, ¿a quién escogen? O sea, el pueblo que decida. El pueblo tiene que salir y decidir. No digo llamar a protestas por eso, ¿verdad? Pero que la gente, pues, pida lo que desea. Cuando el niño llora es que quiere la pacha o la chicha. O sea, tenemos que pedir lo que deseamos. Fíjate que pareciera mentira, pero aquí se está aplicando un dicho que dice, el que paga los mariachis escoge las canciones. Lo voy a repetir. El que paga los mariachis escoge las canciones. Y desgraciadamente, todas las mañanas yo siento una impotencia de que no puedo hacer nada. Yo aplico un dicho que dice, una sola golondrina no va a ser verano. Y se lo he dicho a Medardo, se lo dije a la Irlanda, se lo dije a Félix Maradiaga, nos reunimos, hablamos, definámonos ya. Estuvimos en una reunión donde estuvo UPPN, estuvo Rodrigo, Hansel, Marlon, estuvo don Freddy Navas, estuvo doña Juanita Juárez del Movimiento Campesino, estuvo la Irlanda, estuvo el Movimiento Nacional, estuvo Martín Buitrago, estuvimos varios sectores ahí. Y es lamentable cómo después queda en una reunión más. Eso fue lo que pasó, una reunión más. No, hermano, aquí ya hay que comenzar a decir las cosas por su nombre, yo ya estoy cansado. Aquí no vamos a hacer nada si seguimos con ese actuar del el yo, y cada quien está jalando agua para su molino y pregonando libertad, pero no demuestran de buena fe. Ahora, hablando de la unidad, Julio, yo pienso que el pueblo sí está unido. Y algo que me gusta, aunque tenemos muchas pues cosas en la cabeza, algo que me gusta es que el pueblo ya no le pueden dar a todo con el dedo en este tiempo. El pueblo sabe lo que quiere, de eso estoy claro. Porque igual como te mandan mensajes a ti, me mandan a mí diciendo yo no quiero esto, yo quiero esto. Y nuestro pueblo se merece, me da tristeza porque se merece tanto tiempo, a mis 40 años, siempre viendo estos favoritismos, siempre viendo el dedazo, siempre viendo este tipo de cosas. Ya no, tenemos que tener libertad de expresión, libertad para votar, libertad para hacer lo que queramos y se nos plazca en nuestra vida. No más reelecciones, como lo ha hecho Ortega, no más de este tipo de cosas. Ahora, la unión, hablando de la unidad, siempre dicen que hay que unir. Aquí veo algunos que ponen los mensajes, unión, unión, solo así lograremos. El pueblo, cuando el pueblo esté listo para levantarse, se va a levantar con o sin la alianza, cuando esté listo otra vez. El pueblo es el que va a decidir. Porque un grupo sin pueblo no es grupo. No significa nada. Espérame un segundito, voy a contestar algo. Quiere entrar Nicadí Stilitz. Sí, mira lo que te voy a decir, Rommel. Aquí, en esto yo soy bien práctico. Fíjate bien,
No es tan fácil salir a levantar una barricada porque, escucha esto, el plan de sembrar miedo, el plan de sembrar terror le ha dado resultado al asesino. Entonces, existe Sí, ese miedo, claro. definitivamente, hay miedo de la población, hay miedo de querer salir a marchar. Hay miedo de querer levantar un tranque, una barricada, porque te recetan No una es para bala de menos, no es para menos AK-47 en la frente. tener miedo. Claro, porque nos están matando. O sea, no es mentira. Entonces, el pueblo quiere salir a las calles. El pueblo quiere manifestarse. El pueblo quiere protestar. Nikadi Spills, te voy a dar la oportunidad en 3, 4 minutos. Lo único que necesito es que me mandes. Ahí aparece una pantallita, un icono verde con una camarita. Apretalo para que me llegue a mí y Julio, yo te doy solo la te quería oportunidad. avisar Claro que tres sí, cositas Nikadi. antes de irme, Entonces, para Ronald. que tengas a tus otros invitados. Que el pueblo sepa que nosotros acá no vamos a parar de seguir empujando las sanciones, seguir empujando. Tal vez estoy trabajando un poco un perfil más bajo, no, no me gusta ya, porque eso de estar mucho en las cámaras y eso, pero sí, estamos trabajando fuerte. Pronto vamos a hacer un cabildeo muy fuerte, hasta contra el ejército, si quieres. Vamos a seguir trabajando fuerte, el pueblo que sepa que no está solo, estamos pendientes de ello. El 3 de octubre se abre las inscripciones para la lotería de visa. Tú conoces mucho sobre ese proceso, que significa la residencia gratis para cualquier persona. Son 55 mil residencias. Así que los nicaragüenses, aplicar, comienza el 3 de octubre, ¿oíste? Ok, de nuevo, muchas gracias a toda la gente de California, muchas gracias al exilio, a toda la gente de Miami, a Francesca Vani que está se acaba de conectar. Les agradecemos mucho. Se acaba de conectar otro líder del movimiento 19 de abril, La Concha. Gracias a ti, Julio. Gracias a ti, Gracias, Julio. Rommel. Recuerdo una cosa. Estamos a tus Para órdenes poder siempre. seguir ayudando a la gente, tienes que estar bien de salud. Te siento un poquito estresado y no es para menos, pero trata de guardar un poquito, resguardar tu salud. Recuerda, no puedes caer enfermo, te necesitamos bien. Gracias, hermano. Igualmente vos y te mando Muchas un gracias, saludo, igual. te quiero y Los me quiero a quedo todos. corto. Saludos a mi pueblo, le mando un beso y un abrazo. ¡Viva Nicaragua Libre! Viva Nicaragua Libre, Romel. Eric Antonio Carazo, ¿cómo estás, Eric? Qué alegre, brother, saber de que están. Vamos a poner, no sé quién es Nikadi Steel, vamos a ponerlo, no sé quién es. Apareció la cara de Nikadi, necesito que vuelva a salir, por favor, que me vuelva a enviar, por favor. Me vuelva a enviar, déjenme ver, aquí está. No sé quién es. No importa, de todas maneras, aquí. Claro, algo que criticar, vamos a escucharlo. Todo es que no sea sandinista, porque yo con los sandinistas no tengo nada, no tengo nada que. Nikadi dice que rechazado. Nada, me pediste que te añadiera. Te voy a volver a añadir. Estaba hablando y les voy a pedir un favor a todos, ¿sí? Necesito que compartan esta transmisión, vamos a compartirla porque el día de hoy es lamentable lo que está pasando. Me acaban de informar que Francisco Hernández, el muchacho que le pegaron el balazo en San Judas, le pegó, le dicen que murió y que apareció en el Canal 12 muerto. La noticia de que ya falleció, no lo sé, estamos corroborando. Joel Pérez, ¿cómo estás vos? Saludos. A Lubita Ruiz y a todos. Pero Nikadi, te estoy mandando la invitación.
Vos lo único que vas a decir es, sí, ahí estás. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Te Buenas escuchamos? noches. Ok, yo quiero darte mi opinión, mira. Yo he estado siguiendo todo esto a paso con Julio, contigo, todo lo que está pasando conforme a la noticia a diario en Nicaragua. Lo siguiente es, como tú dices, y te doy tu punto correcto a ti, que todo esto se ha empezado a mover manos diferentes, no está corriendo las cosas como tendrían que ser al comienzo. Muchas personas quieren sacar oportunidad de todo lo que estaba pasando también en Nicaragua. Como muchas personas que querían ser como líderes que empezaron, solo vieron, agarraron su visa americana, sus papeles americanos. Como algunos que ya tienen ahora la residencia americana por el asilo político, y ahora solo fácilmente viajan y andan como turistas de arriba para abajo. Yo creo que las personas que dieron la sangre y las personas que han muerto solamente quedaron en el olvido. Mira, de hace mucho tiempo se ha estado hablando que necesitamos buscar a una persona que represente a las personas en Nicaragua como el azul y blanco, pero una persona que realmente tenga amor al país. Y mira, ¿cómo tú crees que quién va a pelear o a estar a unido buscando si cómo andamos de un lado para otro? Está la Alianza, está el 19 de julio, está esto, está Pepito la del barrio, Julito Mercedes. Necesitamos una unión, una sola cadena. Me gustaría que me digas tú algo. ¿Qué piensas tú de lo que digo? Mira, lo que estás hablando de que aparecieron, de que hay muchos líderes, yo lo dije hace rato. Aquí nadie salió porque ni un líder llamó a nadie a salir a las calles. Ahora hay 10, 12 líderes, todos quieren ser líderes. Exactamente. Y lo otro es lo mismo que estaba diciendo hace rato. Perdón. Ahora hay movimiento campesino, movimiento nacional, movimiento de articulaciones sociales, hay Unidad Azul y Blanco, Gran Unidad Nacional, hay el sector del movimiento costeño, el sector de los movimientos juveniles 19 de abril. Hay tantas organizaciones y todas hablan Pero nadie de hace unidad, nada. pero Nadie nadie hace está haciendo nada. nada. Mira, Y ahora te lo que entiendo más lo... Disculpen. preocupa. Aló. Te escucho. Ajá. Nadie hace nada, como tú dices. Mira, igual que tú, muchas personas estamos cansados de tanto abuso. Porque las personas que realmente quieren trabajar de corazón no los dejan. Aquellos que están arriba en las cabecillas quieren tener siempre a los demás debajo, no hacen y no dejan hacer. Ahora, mira, ¿tú crees de que cómo no va a estar haciendo lo que quiere Daniel con toda su gente? Si mira que no está nadie organizado, brother, con facilidad va desbaratándolo parte por parte toda la gente, por eso está la matancina que está. ¿Por qué? Porque si tú tienes el corazón de pelear, uno dice, no, son dos, tres puchitos, como dicen ellos, los vienen y los maltratan, los golpean, los matan y los desaparecen, porque no hay una persona o hay una sola representante que diga, ok, vamos a ir por este líder todito y nos vamos a levantar todos con él. Como están haciendo los Fíjate que venezolanos. si Dime. ustedes me preguntan como persona, como individuo personal, yo tengo a alguien que nosotros podríamos escoger como líder, que podríamos seguirlo porque es la persona que para mí puede representar que no tiene ningún interés en dinero, en capital, que es una persona que está limpia. Y lo digo abiertamente. Y lo digo. Lo digo a manera personal. Para mí, la persona Mira, que yo no. pudiera ser un líder es Medardo Mairena, del movimiento campesino. Yo, si tengo que seguir a alguien, lo seguiría. Ahora, detrás del movimiento nacional 19 de abril, existen varios movimientos, pero también existen otras organizaciones como el movimiento el Movimiento Unidad Democrático, está el Frente Unido Democrático, está el Foro, hay varios movimientos con los que hemos estado platicando. Entonces, yo sería irresponsable en venir y decir que todos atinan
o se enfocan en Medardo. Sin embargo, a manera personal, yo digo que Medardo, si se define y dice, ok, esta es la ruta que vamos a llevar, y todo el mundo se enrumbaría hacia el movimiento campesino, porque para mí el movimiento campesino es un movimiento organizado en los 153 municipios, los 15 departamentos y las dos regiones autónomas, pero tenemos que definirnos, tenemos que hacer las cosas bien. Ahora yo te quiero dar una opinión. Fíjate que yo no, yo es la primera vez que hablo contigo y me parece de que Medardo y para hacer algo mucho mejor sería tener a Miguel Mora y Medardo para hacer una buena, para presidente y vicepresidente. Miguel Mora, Medardo, tenerlos a ellos dos como representante para vice, para presidente. Es mi opinión, pero no sé los demás. Yo no, como tú dices, no es que quiero ponerle a alguien en la cabeza, cada quien piense, verá, como quiera el país va a escoger a las personas que quieren, pero pienso que son dos personas que realmente merecen el lugar que yo pienso que sí lucharían por Nicaragua ellos. Sí, yo no me atrevo a dar. Yo creo que es muy importante en este momento decir de que el movimiento campesino pudiera de alguna manera ser la punta de lanza. Eso es mi opinión personal, pero eso es mi opinión, no la de nadie más, porque Sí. créeme que yo hablo con muchas personas. Ahora, eso yo voy a respetar, respeto mucho a la Irlanda, respeto mucho a Miguel Mora, respeto mucho a un montón de líderes que ahora han surgido, pero no voy a seguir opinando en eso. Creo que en este momento deberíamos de enfocarnos todos, y aquí está don Carlos Valle, que mucho lo respeto, mucho lo quiero, a él y a su hija, a la Elcita. Yo creo que en este momento lo más importante es no de hacerlo de una manera destructiva, sino hacer el llamado constructivamente a la alianza, a todas las organizaciones, incluso al movimiento campesino, a las articulaciones, a la UNAP, al movimiento nacional, al Frente Unido Democrático, al Movimiento Unido por la Democracia, al sector magisterial, al sector de doctores, al sector transporte, a que si en realidad pregonamos unidad, actuemos de buena voluntad buscando la unidad, no de que unos se están reuniendo en Chinandega, los otros se están reuniendo en Matagalpa, el otro se está reuniendo en Estelí, pero todo el mundo se está reuniendo de una manera individual, Independiente, independiente. jalando agua solo para su molino, y no Exacto. están pensando en que hoy le pegaron tres balazos a Francisco Hernández en San Judas, no están pensando en los 138 muertos, no están pensando en sacar a la loba, en Correcto. sacar a Jaime Navarrete, en ver cómo está llorando la mamá de la loba ahí con don Julio Montenegro, y a mí me parte el alma. Ahora, yo quiero dar la Entonces, última cuando opinión en realidad para. se ponga. Disculpa, yo quiero dar mi última opinión antes de retirarme, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en los 100%. Mira, ahora te voy a decir lo último. Pienso que la gente, nosotros los nicaragüenses, ya no hay que seguir dando mala vida a esperar hasta que realmente haya una solución de primero buscar una persona, un candidato, o definir quién va a llevar la responsabilidad, por quién vamos a seguir y luchar, porque salen uno y otros matan a otro y otros ganan, salen ganando por otro. Y entonces yo pienso que hay que, como nicaragüense, sí todos queremos Nicaragua, pero realmente lo primero que hay que hacer es llegar a una solución, a unirnos, buscar un partido que realmente nos represente, buscar una persona que realmente el pueblo elija quién va a querer, que haya una persona que elija que es el que nos va a representar y ahí sí levantarnos en masa. Porque si nos vamos levantando uno por uno, nos van a ir desapareciendo. Y si nos levantamos en masa, no va a pasar eso. Pero es mi opinión. Y les deseo a todos de corazón mucha suerte, que Dios me los bendiga. A ti también, cuídate mucho, acuérdate cómo están las cosas ahora y te admiro por tener la valentía de hacer todo esto y llamar a la gente y dar este comunicado y de corazón, te deseo lo mejor y cuídate mucho.
Sí, muchas gracias, Nicay. Nada, se está conectando también José Guido, que estuve con él en la celda 11 del Chipote, un señor muy valiente. Okay. Muchas gracias, bueno, hermano, muchas gracias por haber participado. Retiro. Déjame ver si está este señor, que mucho lo respeto y su opinión para mí es muy importante. Quiero ver si... ¿Cómo estás, José? Saludos, José. Qué alegre, José, de saber que estás bien. Saludame a tus hijas, a la periodista y a la otra, a Mandy. Mandy, le mando un saludo también. Nada, el día de hoy, como le estaba diciendo, y si comparten, te lo voy a agradecer. Solo tienen que darle compartir ahí para que la gente se dé cuenta de lo que estamos hablando. Estamos viendo de que siguen matando, siguen echando presos. La mamá de la loba llorando. La mamá de Jaime Navarrete dice que el muchacho se está muriendo. La mamá de Eduardo Lacayo dice que lo están envenenando. Francisco Jiménez sigue preso. Marco Garay sigue preso. Y nadie dice nada. El día de hoy se metió el ejército Vamos a ver, no conozco a Joel Pérez, vamos a ver a Joel. Vamos a estar unos 20 minutos más, una media hora más. El ejército se metió a territorio tico, lo dice el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, y nada, simple y sencillamente los asesinos, esto parece que les está dando resultados. Ese plan de represión, el plan de sembrar terror en Nicaragua, y lo van a seguir haciendo mientras nosotros permitamos. Mientras la alianza, el COSEP. Aquí vino un gracias, José Guido. Aquí vino un sector de jóvenes, de un PPN, con don Freddy Navas del Movimiento Campesino, y llamaron a un paro de 3 días. No les importó. Ah, pero quieren que apoyen un paro un paro vehicular. Es una payasada el paro vehicular. Es una payasada lo que hacen. Si en realidad, ellos dicen de que eso va a afectar la economía, que eso afecta a la economía del país. Entonces quieren destruir la economía del país. Si en realidad quieren destruir la economía del país, llamen a un paro de unos 15 días, por lo menos. Vamos a ver. ¿Por qué fue que llegó el asesino violador Moclin este a sentarse mayo 16 a la mesa del diálogo? Porque el país estaba trancado y no había actividad comercial en todo el país. Es por eso que llegó a sentarse. También tengo que saludar, creo que está Maxwell Urbina. Maxwell Urbina, un gran activista, una persona muy importante para el exilio. Creo que estaba de vacaciones. Déjenme ver algo. Tengo que poner aquí. Ok. Porque no quiero que se corte esto y parece que me dijo como que me voy a quedar sin datos. Seguir haciendo lo que estamos haciendo, seguir denunciando y matando sin miedo. Estamos activando la lucha de la liberación de nuestros presos políticos en conjunto con la Asociación de Familiares. Y es perfecto, claro. Que le cuesta la lucha. Estuve con él en las mazmorras. Estuvimos ahí cuando, y hablábamos desde la celda, desde un hueco. Yo pegaba gritos y él me escuchaba al otro lado,
hasta que lo castigaron por hablar conmigo de política y lo mandaron a una celda allá, una de las más oscuras allá al fondo. Yo creo que era la celda 28, la celda 26. Pero hasta allá escuchaba el himno que él cantaba todas las mañanas. Antes que nazca el día, los pájaros del monte